Así es, solo quedan cuatro personajes, las semifinales ya están aquí, ya se fueron 44 peleadores. Solamente quedan cuatro, de esos cuatro, tres se llevan premio, uno se va a casa sin nada. ¿Quién será? Tendremos dos combates tremendos el día de hoy, así como fueron los cuartos, así también tendremos grandes peleas, ¿verdad que sí, mi pinche Pikmin? ¡Ufa, marufa, mi pinche renegado! Tendremos dos peleas exquisitas como para chuparse los dedos, ¡tremendas, mi renegado! Así que bueno, de una vez vayamos pasando a esas peleitas, mi renegado. Eso es todo, mi pinche Pikmin. Vienes con todo también el día de hoy, ¿verdad que sí? A huevo, mi renegado. Bueno, rápidamente, las reglas siguen siendo las mismas, solamente una vida más a cada peleador, pues para que dure un poquito más la pelea, ¿no? Los ítems igual, los mismos que en cuartos de final. Y pues bueno, mi renegado, vamos a darle. Bueno, pues que empiece de una vez esta pinche pelea. La primera, tenemos al ganador de la primera pelea de los cuartos de final, que fue el gran Lero Mac. Fue el que ganó, le ganó a Zelda. Y va a enfrentar a nada más que ni nada menos que a la peligrosa rata, al tremendo Pikachu. Déjame ver si no me estoy equivocando, que esa es la pelea. Sí, esa es la pelea, mi pinche Pikmin. Y ahí está, ¿no? Pues ya saben las estadísticas más o menos de estos dos peleadores. Lero Mac, que ha venido ganando rondas, también Pikachu ganó las suyas. Así que es una pelea donde, pues, realmente los vatos merecen estar aquí en semifinales, ¿no? ¿Verdad que sí, mi pinche Pikmin? ¡Claro que sí, mi renegado! De una vez que empiece, aquí los escenarios van a ser en Omega, para irse acostumbrando a lo que va a ser en Final Destination, pues la gran final, ¿no? Rumbo a Final Destination. Así que pues la que toque en Omega, vamos a ver el templo. El templo de Zelda, cabrón. Vamos a ver. Está Dragon Roots Island, cabrón. Con la rolita esta va a estar el combate, así que va a estar muy bueno. Pikachu, que viene de ganarle a la Marta en un tremendo combate allá en la jungla de Donkey Kong. Lero Mac, que le ganó en el Battlefield a la Zelda, cabrón. Y ahora viene, es tan descarado que ahora viene a pelear a su casa, ¿no? La casa de Zelda. Y bueno, empieza rápidamente Pikachu a dar sus combos. Va a estar buena esta pelea, mi renegado. De tres vidas para cada quien. ¡Qué bien! Pica, Pikachu empieza a agarrar sus ítems. Pikachu, Dark Samus sale al escenario. Empieza a darle combos tremendos, golpes a Lero Mac. Lero Mac, que tiene su Kou, pero está muy elevado su porcentaje. Puede salir en cualquier momento. Pikachu le está dando una chinga tremenda. Lo saca Lero Mac. Pikachu está dándole una chinga. Pikachu empieza, bombazo que le afectó ahí al Pikachu, pero Pikachu está ganando esta pelea. Lero Mac tiene que empezar a subirle porcentaje y sacarlo rápido para emparejar esto. Y eso está empezando a hacer, es su coach debe estar gritando, venga, venga, mi pinche Lero Mac. Ay, pinche renegado, estás hablando como el pinche Pitbull, cabrón, Ya sabe, ya me pegó a mí los pinches de betonelo, chico. No mames, renegado, ya estás hablando bien culero, ya que te mamás mamadas. Ay, se agarró la bola, Smash, el Pikachu empieza a ejecutar a Lero Mac. Se lo está chingando. Sale Lero Mac. Pikachu está dominando la pelea. Le está dando una auténtica paliza. Sí, una auténtica paliza a Lero Mac, Lero Mac se recupera ahí, se le agarraba a Pikachu. Lero Mac, la verdad, ya no tenía nada de oportunidad. Lero Mac ocupa acertar un Kou. Tiene que sacar de un golpe tremendo a Pikachu ahorita y de ahí acertar el Kou, en la segunda vida de Pikachu para emparejar esto. Como que se trabó ahí medio la tele, pero esperemos vaya todo bien en el video. Está muy buena la semifinal, papá. Falló Lero Mac. Se están dando con todo, papá. Lero Mac ahí regresa al escenario. Pikachu está no auténtica cátedra de cómo pelear, no puede ser. Lero Mac, que ha venido dando tremendas peleas, está sufriendo totalmente ahora sí. La bomba, adiós a Lero Mac, la bomba le afectó y Pikachu arrasó esta ronda.
llega la gran final, Pikachu. Pikachu está en la gran final, señores. Sí, Pikachu arrasó a Little Mac. Le dio una auténtica paliza. No pudo defenderse, Little Mac. Bueno, vamos a la siguiente. Siguiente pelea. Se nos viene el Duende Verde, Link, enfrentando a nada más que ni nada menos que a la gran revelación, Mr. Game and Watch. Qué buen combate tendremos, qué buen combate tendremos. Random, vamos a ver en dónde se enfrentan ellos, en Skyward, allá en la casa del Kitty Carus. En la casa del Pito, miren, en el Pito. Va a estar buena esta pelea, Vamos a ver a quién le va a hacer el Link, pues ya saben, también ganó varias. Y ha venido invicto el Link, ganó dos rondas, la 2, la 3, y ahorita pues ganó en los cuartos de final. Mr. Game Watch, pues ya saben, es de los que, de los negativos, pero ahí la lleva, de esos aferrados. Mr. Game Watch era del club de Rob, pero Rob ya se quedó en el camino y ¿saben quién lo eliminó? Pues el Duendecillo Verde, es el encargado de eliminar a los Reyes del Desempate. Qué bien lo está agarrando ahí, Link empieza a sufrir. El niño negro está metiendo sillazos y todo el pedo. Yo creo que Link se va a llevar esto, Link es muy poderoso, es uno de mis favoritos ya, Va a llevarse el campeonato. Link se está cayendo solo. Bueno, Link, no hagas mamadas. ¡Sale, pinche Goku! ¡Goku puede mandar a volar a Link! ¡Es muy poderoso este Goku! ¡Te lo dije! ¡Le aplicó el Choryuken, cabrón! ¡Le aplicó la del Ryu, papá! Y mandó a volar a Link. Link tiene que recuperarse, tiene que mandar a volar al pinche Mr. Game and Watch. Pero Mr. Game and Watch está con todo, No quiere salir, le está subiendo más porcentaje a Link. No se deja agarrar por nada del mundo. ¡Se cayó Link! ¡Se cayó Link! ¡Tremendo error! Le puede costar el combate a Link. Fue un tremendo error. Bueno, le sacó ahí el ayudante, Link tiene que sacarlo ya, Mr. Game & Watch. Ya. Y que le salga, no sé, un tomatito, porque Mr. Game & Watch le suma bien. Link empieza a regresar a la pelea, pero todavía le faltan dos vidas a Mr. Game & Watch. Le empieza a subir porcentaje Mr. Game & Watch. Link tiene que evitar eso. Yo creo que... ¡Oh! ¡Link ahorita se recupera, mi renegado! ¡Yo le tengo fe! ¡Uy, bombazo! ¡Que manda a volar a Mr. Game & Watch! ¡Y esto se empareja! ¡Se pone un poco parejo! ¡Esto se pone parejito, Link! ¡Sí, te lo dije, mi renegado! ¡Link va a regresar de las profundidades del mar! ¡Ahora sale la pinche perra esa que no sé ni qué vergas hace! ¡Le está dando comida! ¡Le está dando comida al pinche Link! ¡Y Link empieza! ¡Le da la vuelta a este combate, a esta pelea! Le está dando la vuelta, pero qué bonito combate estamos teniendo, qué tremendo. ¿Quién se iba a esperar este gran final? Son las semifinales del torneo del Renegadini, buscando al campeón del Smash. Sale ayudante, sale la Pokébola, sale el corazón. Se cayeron las dos cosas que dije. ¿Quién va a agarrar la Pokébola? La agarró Link, la lanza Link. Vamos a ver qué Pokémon es el que sale. Sale el pinche... el clon, el pinche, la copia barata de Pikachu, ¿verdad? Pikachu que ya está en la gran final esperando rival de aquí. Y sale otro Pokémon. Se empiezan a chingar a Mr. Game & Watch, que sale volando. Mr. Game & Watch está volando. Creo que Mr. Game & Watch va ya mero a salir. Tiene 105, pero empieza a golpear. Se cayó Game & Watch. Ahí se están poniendo en su madre. Viene todo bien, perrón. Puede aquí ser el que agarre la bola. Watch gana. La agarra Mr. Game & Watch. Link está en peligro, mi renegado. Está en peligro. Se cayó Game & Watch. Se cayó. ¡Qué resultado! ¡Qué pelea tuvimos! Varios giros inesperados. Link empezaba a ganar. Tuvo varios errores, llegó a tener solamente una vida contra 3 de Mr. Game & Watch. Link empató a 1-1, tenía más porcentaje Mr. Game & Watch. Empieza, agarra la Smash Ball
y casi saca a Link, pero se cayó. Link está en la gran final. ¡Qué gran combate tuvimos, mi pinche Pigmin! ¡No mames, Renego! ¡Te lo dije! ¡Iban a estar tremendas las peleas! ¡Esta segunda semifinal estuvo de pelos, mi Renego! ¡De pelos así, pero machén! Bueno, gente, estas fueron las semifinales. La gran final será Link, digo, Pikachu, enfrentando a Link en Final Destination. Y en el tercer lugar tendremos a nada más y nada menos que a Little Mac versus Mr. Game & Watch. Así se quedó, así va a estar. Espero les haya gustado. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Pues ya saben, ahí está la final, la gran final, que la tenemos mañana domingo. Así que, para que estén truchas y estén al pendiente de la gran pelea. Los deja su compa el Renegado, su compilla el Pippin. ¡Arre, morros! Al rato nos guachemos, ya saben, dejen su like. Para, pues, que esto me motive y mañana les dé un super comentario chingón, ¿eh? Bueno, saludos, gente, y chao, chao.